Buenos días, muchacha. Feliz y bendecido día. Dios le bendiga. Feliz miércoles. ¿Cómo se encuentran todas ustedes en el día de hoy? Nosotros por aquí estamos bien, gracias a Dios. Andaba comprando un pollo. Me voy a preparar una agua primero. Yo acompaño a mí. Yo estoy a mí. Alani me acompañó a comprar la comida. Vamos a comer pollo horneado con guineo y aguacate. Pues yo voy a coger un tenedor de esto. Aquí hay muchos tenedores de ese, pero de los grandes. Pero grandes. Claro que no, y más grandes, pero no. Claro que sí. Ay. Ah, sí. Espérate. Voy a hacer. Échame un chin de agua. Coge una de esas. Una agüita de limón. Es verdad, trajo uno de esos. Agüita de limón, agua. Yo no sé para qué. Aquí toma. Agua de limón. Y... ¿dónde va? Escucho mi sabor. No sabía que se ve. Pues eso. ¿Dónde va? Ah. ¿Qué es lo que tú quieres de carne? ¿De que dónde quitamos? ¿El ala? No, de que el ala y el ala, ya. Estoy cogiendo de carita. Tú tienes que comer carne, mucha carne. La otra te manda a comer mucha carne. ¿Y por qué? El hueso. Espérate. ¿Y por qué mandé carne? Mire que aguacate, muchacha, 100 pesos me tuvo comiendo ese aguacate. Pero como la doctora mandó a Ariane a comer aguacate, a comer chicharrón. No, chicharrón no. Chicharrón sí. ¿Cómo que chicharrón? El chicharrón es grasa saludable, ¿tú no sabías? No, yo quiero chicharrón. Pero hay que comprar, no es yo comprarlo hecho, es yo comprarlo y hacerlo. Ah. ¿Quieres aguacate, Dani? Ven. ¿Aguacate quieres? Ven. Un poquito la mateo. No, así está bien. Si tú quieres más, yo hay más. Esa es tu comida, Ariana. Si tú quieres coger un chile de cebolla, tú la puedes coger. Echarle limón.
María, yo hay carne aquí para ti. Con esa carne que quedó ahí. Mira, Ariane, con esa carne que quedó ahí, esa pechuga y ese aguacate. Compramos un chin de lechuga y hacemos una ensalada de lechuga con pollo y aguacate y esa va a ser la cena. Okay. Y esos guineos que están ahí, uno cada uno para la merienda. Tiene que beberte un vaso grande de agua antes de comer. Míralo aquí la taza que me lo estaba bebiendo. Bebete un vaso grande de agua. Míralo aquí. Venga, échale más agua. Ah, Ariane, échale, yo no quiero cebolla. No te comas. Eso tiene mucho grasa, no te comas eso. Tú coges un poquito, pero no cojas tanto. Yo voy a poner esto a Luz María, ¿verdad? ¡Luna! Miren toda la carne que te va a comer Luna. Digo, hueso y carne. ¡Luna! Ellas me llamaron y ella fue atrás. María, ven a comer ahí. Tranquilo. Después que comen, ya saben. Se ponen a bander. Mira muchachas, así quedó la comida del día de hoy. Pollo horneado, guineos, hervido, aguacate, limón y una agüita de limón también. Así que buen provecho si van a comer algo ahora. Mucho aguacate, pero están toditos verdes. Todos están verdes. Buenos días muchachas, feliz y bendecido día. ¿Cómo están todas sus tardes? Ay, eso está chulo. Al baño. ¿Cómo están todas ustedes? Bienvenidas al blog de hoy. Hoy por aquí es jueves. Ando por el supermercado comprando algunas frutas y vegetales y cositas que me hacían falta que no tenía en la casa. Por ejemplo, para la comida, el desayuno y la cena de hoy. Y parte de lo de mañana. Porque tengo un detalle. Se me dañó la nevera, entonces no puedo comprar cosas para almacenar por muchos días. Porque no tengo dónde. Ok, no tengo. Se me dañó la nevera y no tengo dónde guardar las cosas. Quiero. Tengo que hacer una compra de carnes, de mucha carne variada. Y vegetales. Para preparar los jugos en bolsas y plop. Y guardarlo ya porcionado, que no me tengan que sacarlo.
cada vez que yo lo vaya a utilizar. Pero ¿qué pasa? Que la nevera se daña. Entonces es un problema, es un proceso. No sé, bueno, tengo que mandar a arreglar para poder almacenar la comida en la nevera. Y así. Estoy buscando. No sé. Y así, muchacha, pues se me haga más fácil y no tener que salir a comprar todos los días, sino comprar ya. Ustedes saben cuando se acabe todo y no está comprando todos los días un chingo así, un chingo así. Lo que ustedes me han dicho, Katherine, haz una compra para ver si me dañó la nevera. Ah, el cepillo de dientes. Futuro me quiero comprar una línea de skincare para mi rostro, para cuidar la cara. Ustedes saben, uno anda entrando en los años prohibidos. Buen día. Hola, linda. Ya nos vamos. Vamos a pagar. Vamos a buscar una fila donde no haya mucha gente que se pueda pagar e irme para la casa. Y hablamos allá, muchachos, en la casa. Tengo un calor, era un calor. Un calor especial. Me gusta ese tipo de zapatos para lana. Miren, muchachos, yo estoy preparando el desayuno. Hice un jugo verde que tiene manzana, piña y pepino. Pero para que Arani se lo pueda tomar, tuve que colarlo y sacarle toda la fibra. Que esto es lo que verdaderamente te sostiene, pero como a ella no le gusta sentir eso, tuve que colarlo para que ella pueda tomar. Y miren la porción de jugo que me salió. Con esto nosotros nos vamos a desayunar ahora. Estoy picando los tomates para hacer un revoltillo de huevo. ¡Moreno! ¡Limón! ¡Ay, pero tú sepas rápido, muchacho! ¡Dame 10 limones! ¡Limones arriba 3 pesos! ¡16 limones arriba por 50 pesos! ¡16 limones arriba por 50 pesos! ¡Dale limones a 3 pesos! ¡A 3 pesos! ¡Los limones arriba a 3 pesos! Bien, muchacha, así quedó el desayuno de hoy. Un revoltillo de huevo con cazabe, juguito verde para acompañar. Voy a hacer por fin que Alani coma huevo con cazabe. Ya le encanta el cazabe. Y así que aquí están todos listos, así que buen provecho y van a comer algo. Ahora también le gusta el jugo verde a ella, ya ustedes saben. Que yo no sé grabar, yo soy muy mala. Ay, mamá, me está saltando. Vamos a contar. Ven, yo voy a hacer como hacen el cielo, es azul. ¿Cuánto novio tiene? Vamos, de otra vez vamos. El cielo
esto. Sati, me lo arruina. Vamos. Mira lo que vamos a cenar. Pues yo, bueno, vamos a hacer eso. De una vez, vamos. Se fue la luz, le digo yo. El cielo es azul. ¿Cuántos novios tienes tú? Casa. Para en uno. Mami, tú siempre. El. Y al tres no. El. Papi. El. El cielo es a. El cielo. ¡Qué anemia! El. ¡Ay, Dios! ¡Pero mío, qué anemia, mami, tiene! Empujado adelante. El cielo. Mami, cielo. ¿Es que esta anemia, mami, tuya? El. ¡Ay, Dios mío! Cielo, cielo, el azul. Azul. Yo tengo los brazos abiertos. Vamos para allá arriba. El cielo. ¿Es el cielo o es azul? El cielo. Ay, me el cielo. Qué chiste es tuyo. Está bueno. Está bueno. El cielo es azul. Tiene que ser con los brazos abiertos para uno poder pasar. Mami, te brinca chichi. Mira, Ariane, haz de brincar chichi. Ariane, mami. Ay. Ay, espérate, yo soy la grabadora de tablón. Ariane, ¿cómo se le gusta la boca? Cielo, es azul. ¿Cuántos novios tienes tú? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 27 tiene Ariane. Dale, Ana, ¿sabes cuánto tienes tú? ¿Cuánto novio? Ariane tiene 17, mami, te engañaron. Yo no tengo ni uno porque no tengo ni uno. Muchacha, espera, deje que la niña haga para decir. Dale, ¿cuántos novios tienes tú? Yo tengo cero. Ajá, Lani y yo nos vamos a quedar de novia. No se puede. Con lo que se entretiene el pobre. Ay, con lo que se entretiene uno. Mira, muchacha, se fue la luz. A Lani, cuando vaya del primer salto, se va a amar el fin. Se fue la luz, muchacha. Y el ejercicio que vamos a hacer más frecuente es saltar la cuerda. No, 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 no. Se fue la luz. No entiendo, la verdad. Dale, vamos a ver los novios que tiene. Una vez yo te digo. Dale. Dale, sierva. Pero dime la cuenta. El cielo es azul. Pero sigue que va bien. Pero tú ibas bien. Dale. Es que no vi. Dásela a Anderson para que después tú vas a Anderson para que para ver. Dame el sonido, papu. Yo no sé. El. Ay, Dios. Vamos a quedarnos solteros, ¿verdad? El. Ay, no. Coño, Anderson. El. Yo la hago perfecto. Halo bien, que tiene que saltar mucho. El. Ah, pues tú me vas a acabar con la casa. Tú vas a acabar con la casa. Ay. Ah, pero iba bien ahí. Bien. El cielo. Okay. You know what?
Dale, cielo. Yo no sabía que él, él. Ay. Mira, tiene hasta la bragueta afuera. Estoy enseñando los dos pesos de bimbo. Ven, 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 que ustedes no saben de esto. Ustedes ven 27 años. Muchacha, espérense, porque están en pañal. Mira, de una estoy llorando. Porque no me la quiero. Mami, que ya. Ahora sí, muchacha, llegó la luz. Voilà, de qué madre, ya lo sabemos. Yo, mira. Ya te estamos viendo. Yo tengo mucha idea, yo tenía mucha idea. Pero también tengo una idea. Y le dije a mi mamá que otro día, cuando era lo que comimos de comida. Que lo vuelva a hacer, pero en la otra semana. Ah, yo no le grabé a la muchacha la comida. Pero le vamos a grabar. Ay, y vamos a grabar. Y le vamos a grabar el juego que vamos a hacer. Se lo voy a explicar. Ustedes se entran a TikTok y a veces ya aparecen. Le grabo y mira ese mío. Entonces, lo que vamos a hacer es. Le voy a hacer como que si fuera una mantequilla. Yo le puedo echar talco. Mira. ¿No está ocupada el carro de azar? Mira. Ah. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro nombre en los tacos. No, no es que vamos a rellar, sino que vamos a rellar. Claro, pero yo lo voy a lavar. Mi pronto yo voy a lavar. Yo lo voy a lavar. Lo que se lleva lo voy a subir. Entonces vamos a poner cara en nuestro nombre. Y después nosotros vamos a hacer pega, papel o tijera. Y si yo saco puño, o ya saco puño. Y ya saco puño. Y mami gana. Y ella se va a quedar comiendo su taco. Y va a tener que. Y ella saca papel. Si yo se la papel, si yo se la papel. Y ella se va a quedar comiendo su taco. Ay, y nosotros vamos a tener. Y nosotros vamos a tener que dar una vuelta por la azotea. Y después vamos a tener que ir. O no, subir y bajar la escalera. O mejor subir y bajar la escalera. Yo prefiero correr. Y vamos a tener que hacer. Y de nuevo, pega papel o tijera. Y así es el juego. Ustedes lo ven en TikTok. Y así es el juego. Nosotros vamos a hacer y lo vamos a grabar un poquito. Pero qué idea, Dios mío. Sí, así le hoy vais sin querer, me confundo y le doy una mordida al taco tuyo. Yo me llevando, le voy a hacer pibra. Ay, yo me voy a poder comer taco tuyo. Yo estoy llevando. Oye, yo me comí mi taco de una agua vez. Agua de limón, churriba. Mira, y se puede ver. Mira, lo mío se te pone ver. Agua de limón que me la hizo mi mamá. Yo me la hice no yo. No jugo. Agua. Con un chin de limón. Mami, ya eso ni que jugo de limón. Yo dije agua de limón, yo nunca dije jugo. Sabe a cerveza. Estamos comiendo castabe. El castabe es saludable, mami. Estamos haciendo castabe con aguacate y agua de limón. Y vea, agua de limón. Yo ¿qué es un dulce? Mira lo que yo. Mira un limón. ¿Esto qué? ¿Cómo te haces? Antes de que te lo den. Echa la puta salita. No, pero papá le dijo que yo quiero que le cena. ¿Eh? Ay, no. Papá que le cena. Mira que rico con limón. Mira, voy a este casadito. Mira, fuá. Es un cena. Me falta sal. No, ya. ¿Y de quién es ese? De allá. Ah. Y al bachoco. Mira, mami, este es mío, que lo ¿qué voy a... ¿Qué la fiesta? ¡Meta! ¡Meta! ¡Meto que me está aplaudiendo! ¡Meto que me está aplaudiendo! ¡Le baile, le baile, le baile, la loca! ¡Sa, sa, sa! ¡Tacusa, tacusa! ¡Sa, sa, sa! ¡Tacusa, tacusa! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta que me está aplaudiendo! ¡Meta que me está aplaudiendo! ¡Que baile, que baile, que baile la niña! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Tacusa, tacusa! ¿Ella puede volar, tica? Pues, ella no la gane. Nada más tienen que esperar que ella agarre un chiste de confianza para que ustedes... ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta que vas a aplaudir así! ¿Puedo bailar? ¡Ay! ¡Ay, la loca! ¡Ay, la loca! ¡Ay, la loca! Dile que te da vergüenza. ¿Vergüenza? ¡Ay, coño! Sofía, tienes esa uña larguísima, hay que cortársela.